Es un stream de Leo. Pongan un bot review de un stream de Leo y va a ser exactamente lo mismo, pero con más hype porque estamos en el pre-factor, mi querido Kibasa. Así es, mi querido. Vámonos al duelo. Esto se vive en Pac-Man Stadium 2. Son 7 minutos para el macheo en los controles. La ruptura de los sticks carga el MK Big Boss, el Jairo, que no funciona por el momento. Ahí está Leo haciendo los parries bien por parte de Leo. Bien la velocidad del Joker, buscando rápido y conciso la entrada ante MK Big Boss, que lanza el rayo para poder regresar y lo hace de maravilla. 35 contra 67. El de momento es el de Luminosity Gaming, quien está teniendo la ventaja ante el Lazlo de Reset, que pues en este momento tiene 112 daño. Ay, Dios mío, el Edgar bastante afortunado de parte de MK Leo, que está poniendo en triple dígito a Big Boss, sabiendo la lectura y sabiendo en qué lugar se va a posicionar. Y Dios mío, quitándole, gimpeándole con las pistolitas ese regreso al pobre Ro, pero contesta con un Nair 45%. Y hay que decirlo, al conocerse también, yo lo había mencionado hace ratito, tienen que estar jugando distinto. Aunque también debo decir que Joker es bastante bueno contra Ro por este piñateo que puede hacerlo. Y creo que ya lo estamos viendo en pantalla. Así es, en este momento vemos 5 con 54 mil y millas. Viene buscando con ese movimiento de up smash. Va buscando también el buen MKB Boss con el downer. Y bueno, está matándose uno al otro de forma fortuita. Uy, ahí con el up smash que no lo encuentra. 5 con 38 amigos y amigas. Vemos buscar a Big Boss. El rayo láser lo consigue de manera correcta. Y con el gyro casi se lleva a Leo. Ay, Dios. Cuidadito, cuidadito. Se fue el Joker de MKB Boss. Ay, pues, también hasta se te movió el cerebro del trade, fíjate, para que veas, para que veas. No, es que, ay no, amigos, es que de verdad, este tipo de tiros es lo que te digo. Al final creo que son dos personas que juegan bastante bien, pero que igual ya se conocen muchísimo. Por lo tanto, tienen que estar jugando con combos base para poder sacar daño, pero también leyendo algún escape que tengan con el SDI, porque si bien si no se han dado cuenta ahí en el chat, se los voy a mencionar. Tienen combos muy establecidos de los cuales te están saliendo bastante bien. Ahí el gun throw para buscar el fair, por ejemplo. En el regreso también siento que Big Boss le tiene mucho respeto a Leo, porque sabe que lo puede gamear como ya lo hizo en la primera stock. Y este Arsene es bastante peligroso y bastante de temer, porque puede conectarle un fercillo y finiquitarlo en ese porcentaje, como con el down smash al upper. No le contesta con el up smash, pero sí es el counter el que pone en 111 al pobre de Big Boss, y está intentando regresar al stage. Lo logra de buena forma y el gyro ahora lo tiene el contrario en su poder. Así es, mi querido Bruno. En este momento vemos ahí al buen Leo haciendo los bonitos combitos. 4 con 15, buscando ya acabar esto, la primera batalla entre estos dos jugadores de gran, gran poder. Viene ahí por parte del buen MK Big Boss, que está haciendo uso de todo lo que tiene en sus manos. Mientras tanto, mi querido Burmón, ¿qué te parece este duelo? ¿Te parece un duelo? Uy. ¿Un duelo qué? Un duelo rico. Me parece un duelo muy de fifes, o sea, de verdad, o sea, pues son dos personajes fifes, debe decirse y se dijo, pero al final creo que es un duelo donde Big Boss puede combaquear, la verdad es que sí confío en él, pero está muy tocado, 147, puedo aprovechar el rage que ya puede tener por el nivel en el que está de porcentaje, pero también MK Leo lo sabe y con el side B le termina por quitar la última stock, un two stock muy contundente, debido al tanqueo de las primeras dos vidas que estuvo buscando este main Joker. Y no lo sé, amigo, sí lo veo complicado para Big Boss si es que siguen jugando con esos personajes. Sí, yo creo que va a estar durísimo lo que viene a continuación. Vamos a MK Leo también ahí lanzándole su saludo a MK Leo. Y bueno, tenemos batalla, amigos y amigas. Tenemos batalla. ¿A quién es este que está amarrando su control? Está bien guapo. Este, Black Mamba. ¿Sí, sí? Ahorita sí. Lo voy a saludar. Salúdalo, amigo, salúdalo. Comienza el duelo. Good Moon empieza a ver hombres aquí en este escenario. Perdón. Está muy bien. 6 con 40. Ay, amigos, es que a mí me sueltan la cuerda y yo, mira, voy a buscar hombres verdaderamente rápido. También están buscando la stock, ¿eh? MK Leo buscando un 0 to death. Creo que sí está buscando aquí, aunque ya lo curseo con el gyro. Termina por agarrarlo, busca el multi-jab. Y el downer es castigado con el upper justamente de este Rob, que con el side B
termina por conectarle también un buen porcentaje a Leo, poniéndolo en aprietos también. Y este Edgeguard que manejan ambos me gusta mucho porque siempre es una constante, lo vuelvo a mencionar, de toma y trae, de decir, si tú me pegas, yo te voy a conectar el doble o a lo mejor el triple de porcentaje, 38 a 99%. Tiro de tiros con estos dos grandes que ya se conocen y evidentemente ese upper al down smash lo pone en 122 y en el regreso el backer no termina por conectarle a Leo. Así es en este momento, 38% contra 142, que va subiendo de poco en poco. Mientras ahí está viviéndose la batalla, estamos viendo a MGMV Boss con ese lanzamiento hacia atrás. Buen forward, perdón, buen... Sí. Bye. Después ahí está Leo buscando el... ¡Oh! Y el regreso del láser. Vamos a ver qué pasa. Si es que el buen MKB Boss regresa, sí, por supuesto, gasolina extra. ¿Por qué no? Quema todo lo que puedas. Obviamente, dijo, le eché de la premium y traigo todavía gasolina. Mi tanque está lleno, 177, no me quiero ir. El rayo lacercillo al estilo de Monster Sing. Y no, amigo, es cierto, que no termina con agarrarse del stage. Así se me caen mis expectativas cada que un hombre me engaña. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vemos ahí al buen Leo aguantar y dice, vámonos, te vamos a hacer un poquito de ledge grab. Uy, cuidadito, 104.43, 5.6, están viviendo la neutralidad total, No quieren entrar, no quieren ser golpeados, quieren nada más aprovechar las oportunidades. Ay, Leo, ¿qué estás viendo ahí abajo? Cuidadito. Amigo, no digas eso. Dios mío, clips que pueden ser sacados de contexto, no lo vayan a hacer. Y muchísimo menos vayan a etiquetarnos de vos. Aquí la promoción gratis, el downer al upper, al agarre para ponerlo fuera del stage y el backer que termina por conectarlo. Creo aquí es una situación compleja para Big Boss. Está siendo bastante leído por MK y Leo, pero es que yo te lo mencionaba al inicio. Creo que Joker sí es bastante bueno contra Rob porque es muy piñateable este robotcito, esta robotina. Como lo mencionaría mi querida Pixel, que como la extraño, le mando un beso. Y está interrumpiendo con las pistolitas muchísimos de los castigos que está buscando Big Boss. Aquí estamos mientras el 140, el triple dígito de parte de MK Leo, buscando ahora también esta stock última para buscar el tristoco contundente. Estamos en un 89 para Big Boss, el gyro, el fair, de todo le pegan, sale la persona, sale el arsen, quiere regresar y termina por salvarlo, aunque ese rebote en el stage no es bastante afortunado para MK Leo y pierde la primera stock. Así es, estamos viendo la primera stock caída de parte de Leo. Mientras tanto, Big Boss tiene la última, que ya tiene 101% de daño, 3.43. Empieza ahí el buen NK Big Boss a buscar la forma de regresar de las tinieblas. Va metiendo rápidamente los daños. Mientras tanto, Leo aguanta y dice, venga, estamos buscando la forma de ya acabar esto. Viene buscando, viene conectando los fields, viene también el gyro. Uy, combinación letal si es que se usa con la gravedad que lo hace NK Big Boss. Pero ahí está Leo y el arsen que acaban con la vida de ese robot. Ojo que fue otro tuzco. O sea, aquí el muchacho de Luminosity Gaming diciendo I'm sorry for everybody, bailas y todas las frases emblemáticas de mi querida New Yorka, porque él quiere llevarse este torneo. Big Boss, pensativo, lo vemos en pantalla que dijo, híjole, no sé cómo entrarle, no sé si por acá, no sé si X o Y, a ti o asado. Creo que estamos viendo Kalos, si mi miopía, astigmatismo no me falla, me falló, porque va a hacer un cambio de stage. No sé si nos vamos a ir otra vez hacia un escenario de triplets, pero es ahora Hollow Bastion. Hollow Bastion por parte de MKB Boss como el tiro, el escenario elegido para poder combaquear esta situación de desgracias. Mientras tanto, Goodmoon se ríe de lo que se pasa. ¿Qué? La Lumayoshi de verdad me conoce. Me sabe cosas, mi querida Lumayoshi. Pero bueno, vámonos rápido en este bonito combo donde el sobreextendimiento de MK Leo es bastante óptimo con un 37 mientras es interrumpido con el dash attack al fair. Otra vez interrumpidos. Es que aquí es como el toma y trae que te decía, que no pueden buscarse y le quita el regreso con el fair bastante bueno. Dijo, unas de cal por las que van de harina. Mi querido Leo, ya te pasé muchas, pero yo por lo menos quiero sacar a mi cuerpo. 6.33, en este momento estamos viendo a un MKB Boss con la ventaja por el momento. Mientras tanto, Leo, que pues está tratando de quitar de encima a ese robot, tiene la oportunidad de sacar adelante la victoria. El buen MKB Boss, el jugador de Astros de Reset.
va buscando con el gyro. Mientras tanto Leo, que le hace la jugada maestra. Un down a up smash. Qué rico, qué rico, qué rico. Me dolió, hasta acá me dolió mi cuerpo de chava. Dije, sí, estuvo pesado. Háblenle a la Guardia Civil porque en esa plataforma bacharon del hoyo que dejó el pobre del Big Boss ahí con su robotcito. Lo termina por agarrar. Backthrow 115. Ya regresa baiteando. Mira, el látigo con el backer. Es que yo soy player de beso. A mí no me sale. 48 interrumpido hacia el Fer. Un 10% más para el pobre de MK Leo, que está teniendo problemas ahora en este juego número 3. Recordemos que está en match point. Si termina por ganar este juego, sigue avanzando y Big Boss termina por bajar hacia loser. Pero al mismo tiempo creo que ya está bastante adaptado, tanto uno como el otro, y lo está combaqueando, le está sacando la desventaja hacia una ventaja favorecedora hacia el Leo. 137 hacia 106, y cuidadito con que termine por salir Arsen, que está en puerta ya asomándose un poquillo diciendo, ya es mi momento, ya me toca, porque quiere... Amigo, se fue hasta el infierno a buscarlo con el backer, Dios mío. Sí, claro. El tech de parte de Leo y también de MK Big Boss, los dos jugando al máximo porcentaje, y ahora sí se fue bien por parte de MK Big Boss, que están sacando la ventaja. 154% contra 4, estamos viviendo lo que es historia en este prefactor. Viene buscando el back air, se lo lleva, y ya está el empate de stocks. Bien por parte de MK Big Boss, bien por parte de MK Leo, que están jugando al máximo poder. 52% sale el Persona, ya sale el Arsen aquí a querer buscar un poquito de daño. 16, sigue buscando ese Nair en el stage para castigarle el regreso. Un edgeguard, debo de mencionarlo, bastante impresionante de parte de los dos, sabiendo qué herramientas utilizar en el momento adecuado. Está nivelando los porcentajes un poquito. El Oper no termina por quitarle el stock. Ya el Arsen sale de pantalla y ahora es el... ¡Ay, Dios mío! El Gyro, el que está haciendo de las suyas. Mientras el Backercillo lo termina por interrumpir con el Nair, y ese Backer lo pone en un 73%. Quiere regresar buscándolas. ¡Oh, oh, bonita interacción en el aire! Y el Fer finiquita este tiro. Mi buen Kiba-san, se dan la mano. Saben que este tiro fue de caballeros bastante óptimos. Y me gusta muchísimo ese respeto que se tienen estos dos grandes, la verdad. Sí, el respeto es lo primero. Y ahora sí que lo consigue de manera formidable. Bien ahí por parte de MK Big Boss, que pues se mantiene. Vamos a observar cuál es la siguiente batalla. ¿Será algo de Winnerside o será Loserside? No sé. A mí me siguen pagando estando aquí. Ah, bueno. Pues vamos a platicar con la gente, amigos. Congratulations to MK Leo for winning the Smash Factor 3 Lockout. Dice... Ay, ahora quién dijo eso. Person who likes Kirby. Man is back, dice por ahí. Gluto Lost. Hola, pollito, llámame. ¿Cómo estás? ¿Cuándo llegas, bebé? Para ir a tu Airbnb, bebé. Saludos, pollito pío. ¿Cómo te va, amigo? ¿Viste el comercial del pollito? Ah, sí. Muy elemento de agua y toda la cosa, sacando un control del agua. Y yo, ay, las escenas. En efecto. Esos actores en Televisa, bebé. Ya no los tienen. Estamos viendo, amigos y amigas. Saludos a Delfinazos. Qué gusto que estás aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido, Delfinazos. Bienvenido, Topo. Gracias por estar aquí. Prince Smith 10. Who did Gluto lose to? ¿Contra quién perdió Gluto? Me encanta la traducción instantánea, amigos, verdaderamente. Ah, contra Cosmos. ¿Contra Cosmos? 3-1 contra Cosmos. Ah, qué fuerte. Termina 3-1. Aquí por darle... Es que me encanta cuando este tipo de torneos, porque